Spanglish a otro video a nuestro canal. Yo sé que me he perdido por unas semanitas. Déjenme les busco cómo ponerlas porque quiero practicar con ustedes, pero es que este tripod que tengo es muy chiquito y cuando lo pongo como en la mesa o en cualquier lugar como que me corta la cara. Pero anyways, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Si ustedes son nuevos por aquí, nunca han visto esta cara, bienvenidos. Ojalá decidan suscribirse y formar parte de la familia Spanglish. Y a todos ustedes que siempre están conmigo en cada video, muchas gracias por estar aquí otro día más. El día de hoy son las 8:17 de la mañana. Si me oyen que estoy hablando un poquito bajito, que las niñas todavía están dormidas. Desde que empezó esta cuarentena, es como que estas niñas, su schedule de dormir como que cambió. Ellas piensan que se pueden dormir súper tarde, vienen durmiéndose como a las 12 de la mañana y se levantan como a las 9:10. Y yo pienso que es porque pueden empezar la escuela cuando ellas quieran, entonces como que ya sienten ese privilegio que se pueden levantar cuando ellas quieran. Pero está bien, hacen el trabajo, hacen lo que tienen que hacer. Yo las dejo dormir y levantarse cuando quieren. Pero hoy es domingo y hoy es el día de las madres y quería venir aquí antes de empezar el vlog y felicitar a todas mis mamacitas que ven este canal de blog. Feliz día de las madres. Ojalá que se las pasaron bonito, ojalá que toda su familia las apapacharon, le hicieron desayuno, le dieron flores, sus regalitos. Ojalá que tuvieron un bonito día de las madres. Y a veces se olvida uno de todo el trabajo que nosotros las madres hacemos. Y yo les quiero dar muchas gracias a todas ustedes por cuidar a sus bebés, por ser la mejor madre que pueden, por luchar por ellos, por sacarlos adelante, por darle amor incondicional y siempre estar ahí por ellos, por ser mamá, doctora, maestra, amiga, todo lo hacemos nosotros las mamás. Entonces les quiero desear un feliz día de las madres. Ya cuando ustedes vean este video, ya pasó el día de las madres. Ojalá tuvieron un bonito día de las madres y de todo corazón se los deseo y las quiero a todas ustedes, mis mamitas que ven estos videos, estos vlogs, porque yo sé que tengo muchas mamitas. Ahorita estoy editando el video que ya ojalá lo vieron el lunes, ojalá lo subí este lunes. Yo sé que me he ausentado un poquito de YouTube, llevo como unas 2-3 semanitas, no sé cuánto llevo. Pero la realidad, familia Spanglish, es que no sé qué grabarles. No quiero siempre hacerles vlogs encerrada aquí en mi casa porque mi día es muy aburrido. Mis días siempre son lo mismo, nunca tengo como cosas diferentes que hago. Entonces como que no las quiero aburrir siempre con el mismo video. Entonces estoy pensando en nuevas cositas de hacerle ahorita en esta temporada. Si tienen una idea de un videito, déjenmelo abajito en la cajita de comentarios y yo lo leeré y miraré si lo puedo hacer. Pero si ahorita estoy editando un video, al ratito vamos a ir a la casa de mi mamá porque también vamos a estar celebrando el Día de las Madres y su cumpleaños, porque el cumpleaños de mi mamá es el 12 de mayo. Entonces lo vamos a estar celebrando el mismo día y quiere que le haga un chocoflan. Entonces le voy a hacer un chocoflan en un ratito, lo voy a hacer y a lo mejor les grabo cómo lo hago. Entonces sí, eso es lo que tengo planeado el día de hoy. Y me voy a arreglar. Ahorita no me he arreglado porque, como les digo, voy a hacer el chocoflan y no me quiero arreglar y mess everything up. Pero sí, familia Spanglish, sigamos con este día, a ver qué este día nos trae, a ver qué aventuras tenemos el día de hoy. Ok, entonces sigamos. Ok, familia Spanglish, ya voy a hacer el chocoflan de mi mamá. Entonces les voy a enseñar los ingredientes que necesitan para hacer este chocoflan. Lo primero que necesitan es
un pastel de chocolate. En la tienda de Target no había nada. No sé por qué todo está agotado ahorita en estos momentos. Entonces el único que encontré fue este, que es Devil Food. Cualquier marca, cualquier sabor de chocolate funciona, pero tiene que ser chocolate. Eso tengo este, una tacita de leche evaporada, una latita de leche condensada. Esto es opcional, esto solo si ustedes quieren echarle para engrosar el flan. Le vamos a echar una varita de cream cheese, pero eso es opcional solo si ustedes quieren. ¿Cómo se llama esto? Vanilla extract, una taza de azúcar, spray para la pan, aceite. Yo el único aceite que uso es este de avocado. Lo uso para todo, lo uso para freír, para cocinar, para hacer pasteles. Muy bueno, me gusta este. Una licuadora, una mixer, si no tienen, pues a mano, una de esas eléctricas. Necesitan 7 huevos. La taza o la pan donde van a hacer el chocoflan. Y un sartén, una porra. No sé cómo ustedes le digan, pero aquí vamos a derretir o acá caramelize el azúcar. Entonces, esos son los ingredientes. Y ahora vamos a seguir al siguiente paso. Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer el pastel. Y vamos a estar siguiendo las instrucciones que el pastel ya trae. So, el mío dice una taza de... dice una taza de agua, pero yo prefiero leche. Entonces aquí tengo una taza de leche. Vamos a hacer 3 huevos y 1/3 de vaso de vegetable oil. Entonces vamos a añadir todo esto junto y licuarlo para hacer el pastel. Entonces cualquier pastel que ustedes estén usando, vayan a seguir las instrucciones que trae esa cajita. Y ese es el primer paso de hacer este chocoflan. Ahora que ya está el pastel, vamos a encender nuestro sartén para que se empiece a calentar para derretir el azúcar. Entonces yo lo tengo como a una temperatura de 4, lo pueden poner a 3.5, no high, no lo pongan caliente, pónganlo uno más bajito porque no queremos que se nos queme el azúcar cuando la vayamos a derretir aquí. Entonces cuando estamos, voy a esperar que esto se caliente un poco, vamos a hacer lo que es el flan. Y para lo del flan van a ocupar la leche condensada, la leche evaporada, 4 huevos, como 2 cucharaditas de vanilla extract y un pedacito de cream cheese. Esto es opcional, solo si ustedes se lo quieren poner. A mí me gusta ponérselo porque como que hace el flan un poquito grueso y me gusta el sabor. Entonces le echo como un pedacito, así viene siendo como 1/3 de pedacito de cream cheese. Entonces estos son los ingredientes para hacer el flan. So vamos a hacerlo ya. Tengo el sartén caliente, ya está listo. So vamos a añadir la taza de azúcar. Aquí en esta tacita tengo cucharadas de agua. Tengo 2.5 cucharadas de agua. Y se lo vamos a añadir. Y vamos a revolver. Si ustedes ven que el azúcar se le está pegando y se les hace como bolitas, no se asusten. Ese es el proceso para que esto se haga caramelize. Entonces vamos a hacer eso ahorita y les enseño el proceso, ¿ok? La vamos a dejar así, no la tenemos que estar tocando tanto. Dejemos que se haga como un color caramelo. Se lo vamos a tener ahí, lo vamos a estar viendo, pero cuando... como estamos esperando que esto se empiece a cocinar o a
caramelize, vamos a preparar nuestra pan. Entonces aquí vamos a usar un aceite de spray. Si no tienen aceite de spray, pueden usar mantequilla. Es lo mismo, hace el mismo trabajo. Lo único que vamos a hacer es para que no se nos pegue el pastel cuando lo vayamos a echar aquí. Entonces le vamos a dar una buena pasada para que no se nos pegue nada. Así. Déjenme le echo un poquito más porque no quiero que se me pegue mi pastel. Y no, esto es muy difícil grabar con una mano porque no tengo mi tripod, es muy chiquito y no tengo cómo hacerle. Ya esto no tiene, ya está en las últimas. Bueno, así va a quedar y ustedes le pueden dar así una vueltecita para que no se pegue el pastel. Porque no queremos que se nos pegue tanto trabajo para que no se nos pegue el pastel como que, no. Ok, mi mamá le encanta este pastel, entonces me lo pidió. Ok, so eso ya está listo. Vamos a volver aquí y vamos a seguir ponchándole ojo a nuestro azúcar para que no se nos queme. Eso es lo que queremos, que no se nos queme. Entonces la tenemos que estar cuidando mucho. Bien, este es el segundo proceso de esto. Por eso lo estaba diciendo, que no se asusten si se les pone así. Este es el proceso. Tenemos que dejar que esto siga derritiéndose. Pero cuando estoy haciendo esto, ya empecé a precalentar mi horno. Lo tengo a 370 Fahrenheit. Sí, pero es que me confundo porque el mío está en Celsius, pero lo tengo a 370 y lo vamos a cocinar por 40 minutos. Y cuando ya esté listo el pastel, vamos a poner esto, que es el Marie style. I think que así se llama. No soy baker, so yo no sé de estas cosas. Lo vamos a poner así y vamos a meter la taza ahí adentro para que no se nos queme el azúcar, el caramelo que vamos a estar echándole al chocolate. Entonces sí, volvamos a esto y ahorita les enseño cómo queda esto, ¿ok? Ahí la llevamos, familia Spanglish. Llevo como más de 10 minutos aquí tratando de que se me derrita, que se me haga caramelize este azúcar. Pero ahí vamos, miren, así le tiene que empezar a quedar. Todavía tiene pedacitos aquí, so yo trato de como aplastarles, ayudarles a que se derritan más rápido. Pero ya vamos, familia Spanglish, ya vamos. Ya tengo el caramelo en la pan. Tengan mucho cuidado porque se pone caliente la pan con esto. Entonces lo que voy a tratar yo de hacer es moverla un poquito. Pero yo nunca tengo buen éxito con esta parte. So yo solo la dejo así, miren. Pero ustedes la pueden remover para que se les pegue en toda la pan. Pero yo así lo voy a dejar. Y ahora, si oyen el agua, es que tengo la porra donde hice el azúcar con agua porque se pega y eso no se quita. So, del pastel de chocolate solo vamos a usar la mitad. La mitad de el pastel. Oh crap. Lo vamos a poner evenly en la pan. Y ahora sí vamos a añadir toda la mezcla del flan al pastel. Lo vamos a tapar con aluminum foil y lo vamos a poner en el baño este. Y lo vamos a poner en el horno por 40 minutos a 370 grados, ¿ok? Pero eso sí, lo vamos a estar chequeando
para ver si se va cocinando, si está antes de tiempo, si le vamos a tener que poner más tiempo. Entonces lo vamos a dejar ahí y decirle a Alexa, Alexa, put a timer for 40 minutes. 40 minutes, starting now. Y ahorita regresamos. Ok, familia Spanglish, ya se está haciendo el chocoflan. Y ahorita que se está haciendo el chocoflan, voy a aprovechar y me voy a maquillar. Unas ganas que tengo de maquillarme, pero lo voy a hacer. Y las niñas me están haciendo breakfast en mi cocina. So, dejé la cocina recogida y limpia. So, vamos a ver cómo me la dejan y vamos a ver cuánto duran sin pelearse. Vamos a ver quién se quema. Vamos a ver qué desmadre hacen. So, yeah. Huh, Gina, you're doing breakfast for me? So, vamos a ver mi desayuno. ¿Qué me hacen? Ahí viene una ya. Enojada. ¿Sí? You guys gotta work together. Yeah, but there's nothing I can make you. Oh, Mommy, God. Wait, what smoothie do you want? Strawberry banana smoothie. With milk, right? With apple juice. Okay. So, yeah, me voy a maquillar. Y ahorita regreso. Ok, familia Spanglish, ya me terminé de alistar. Y les voy a enseñar mi outfit. Espérenme, espérenme. Les voy a enseñar mi outfit. Miren. Hoy decidí ponerme mi camisa de mis narcos. Inspirada en los narcos. Me puse esta camisa y unos jeans. Y me voy a poner como unas chanclas or something. Y me hice mi maquillaje así. Miren, quise hacerme como algo purple. No sé si se ve porque aquí está muy oscuro. Pero... sí, este es mi outfit para el día de hoy de Mother's Day. Y miren al niño atrás, miren a Matías. So, sí, así estoy vestida el día de hoy. Y dicen que ya está mi breakfast. So, vamos a ir a ver qué me hicieron de comer. And your presents. Y mis regalos. Ok. Happy birthday. Wow. Wow, that's a big old smoothie. Why so much smoothie? Turn the light on. Wow, miren mi breakfast. Es hash browns, bacon, huevito y un smoothie de strawberry, banana, and apple juice. Wow, fancy dancy. I decorated this. Nice, nice. We have gifts over there. What? We have gifts. Turn around. Okay, familia Spanglish. So, las niñas me compraron mi regalo y lo voy a abrir. Y voy a, lo que voy a hacer, I'm gonna close my eyes and I'm gonna open the box. Les voy a enseñar a ustedes primero y después yo lo voy a ver, okay? Si no saben, son Funko Pops, porque yo estoy obsesionada con los Funko Pops y quiero colectarlos todos. Entonces ellas me compraron Funko Pops, pero no sé cuáles me compraron. So, let's get started. Okay, this one first. Who's this? Is? Mine. Okay, Ellie, vamos a ver. Oh my gosh, I'm so nervous. Where's the front? No, it's upside down. Okay, there. I'll turn it around, turn it around. Turn it around. Yeah. Okay, no, I'm gonna show them first. Miren, este me compró la Ellie. Let's guess. Is it Disney? No. Is it Marvel? No. Is it television? Yes. Oh God. Okay. I'm so scared. I don't want to look. Ready? Yes! I love it. That's why I was like, you already have a Marilyn Monroe one. No, but this is different. Because you have the black and white one. Oh, this is good. Wow, thank you, Kaeli. Good job. Esa estaba en mi wish list. Next one. Oh, so you wanted this one? Yeah, this one. Who's this? Isla. Isla. Oh, I know this one. I know this one. Okay. Why are you guys laughing? Isla? Why is it funny? Is it Marvel? No. Is it Harry Potter? No.
television. Yeah. Yes. Yeah. It's a commercial. It's a commercial. Is it an ad icon? Yeah. Okay. Yeah. Oh no, what did you get me? You got me the Cheetos. Oh yeah! Oh, and it's a flop version. Yay! I like this one, the Energizer Bunny. Cute. I thought it was a Cheeto guy. Cousin. Oh yeah, it's Cookie's so cousin. So cute. Open my tia's. Good job, Isla. So llevamos dos. Ahora, ¿es Matías? Yeah. Okay. Matías, you excited? Yeah. Matías got me. I got SpongeBob. Why are you guys so quiet? It's cute though. Okay, let's see. Look at your head. It's Maggie Simpson. Matías, look. Tiene pong. Yes, chupón. Yeah. This one's cute. Okay, now let's do this one. I like the bunny. No, you have to open them both. Yeah, you have to open them both. Don't look at the tag. I'm not looking. It's too late. I didn't see what it was. Okay, this one is Tati. No, that was Pita. Pita. That one's mine. The one you're opening is mine. Mama. Like this? Yeah. Mm-hmm. Are they upside down? Mama, no. Mama. Okay, they bought me these. What is it? Is it marble? No. No. It's in a movie. Are they girls? Yeah. Yes. Okay, I think I know what they are. You see? Yes! I knew it. When you guys told me it was a pair, I was like, it's those girls. Romy and Michelle, high school reunion. If you're old, you know about this. Yes! Oh, my energizer. You dented the box. So it's okay. Line them up. Wow, miren. Me dieron a Romy and Michelle. Yes. Si ustedes saben de esta película, denle un like. Yes, I love this. Line them all up. Estos fueron mis Funko Pops. Así, miren mis Funko Pops. So cute, I love them. Romy, I got a lot of them from my wish list. Thank you guys. You're welcome. Okay, familia Spanglish, ya nos vamos a ir a donde mi mamá, pero voy a empacar su regalo. Perdón por el ruido, pero así es mi casa todos los días. Oigan, no puedo ni pensar. Anyways, oigan, voy a empacar el regalo de mi mamá y les voy a enseñar lo que le compré. Viene siendo para Mother's Day y viene siendo para su cumpleaños, porque no sé si allá le voy a poder grabar, porque no sé si ella va a querer que la grabe, pero les voy a enseñar lo que le compré, ¿ok? Ok, so aquí está su bolsita que compré en Target. Y aquí está esta chiquita porque dice Happy Birthday y es un rainbow que me gustó mucho, miren. Y esta dice Happy Birthday. Lo primero que le compré, este es para el día de hoy, le compré una gift card de Amazon para que pueda comprar cositas en Amazon, porque ella tiene bien muchas cosas apartadas en su cart y nunca las compra. Entonces le compré una tarjeta para que se pueda comprar esas cositas en Amazon, y esta va a ir aquí adentro en esta. Mi mamá es fanática de los Precious Moments, le gusta coleccionar los Precious Moments. Entonces para su cumpleaños ella pidió Precious Moments, pero quería Precious Moments en parejas. Entonces yo le compré todo lo que le compré fue por Amazon. Le compré este y miren, este Mary Poppins, de la película de Mary Poppins. Y este es Mary Poppins y Bert y los dos pingüinos, y tiene musiquita y está super cute. Lo sacaría de la caja, pero no lo quiero sacar. Y le compré este que es la princesa Belle. La princesa Belle con The Beast y de la película Beauty and the Beast. Entonces sí, le compré estos dos. Ojalá que le gusten. A ella le gusta coleccionar estas cosas. Entonces lo vamos a meter aquí en la bolsita y ya nos vamos a ir a la casa de mi mamá, ¿ok? Open the bag.
está muy grande para estas cosas. Super grandota. Then put the other one in the bag. Muy grandota. Then put the card. Where's in the bow? Kathy, where did you put the bow? In the backpack. Le voy a meter esta aquí adentro. Like that. Here is the bow. Y le vamos a dar este bow porque mi mamá trabaja en la Target. Y a la señora que yo le compro bows, le compré este a Isla y es de la de Target. Mi mamá lo quería porque dice que se lo va a poner para ir a trabajar. Entonces se lo vamos a poner aquí en la bolsita. Y ahí está el regalo de mi madrecita preciosa para su cumpleaños y para Mother's Day. Entonces, sí. Okay. Bye. So, vámonos a la casa de mi mamá y a ver qué más les grabo. Y síguenos con nosotros, ok, familia Spanglish. Adiós. Ya llegamos a la casa de mi mamá. Hi, mom. Hi. Hi. Está grabando. Yeah. Qué bello el outfit. Wow. Me too. Wow. Thank you. Son new. Wow. Ok, familia Spanglish, casi se me olvida, pero les voy a enseñar cómo me quedó mi chocoflan. Así me quedó, miren qué delicioso. Casi se me olvida enseñárselos. Ya se lo iba a cortar a mi mamá para que comiera y dije, oh my god, se me olvidó y no les grabé. Pero miren, así se me quedó, así quedó el final producto de este chocoflan. Tarde, ya son como las casi las 8 de la noche, ya estamos de vuelta en casa. Les digo que pues pasamos el día donde mi mamá, muy relajadas allí viendo televisión y comimos pastel, abrió sus regalos y todo eso, muy muy relax. Y ahora ya estamos de vuelta en casa y les quería contar, so Tatiana abrió la puerta para entrar dentro de la casa y la Lizzo estaba fuera de su jaula. No sabemos cómo se salió de la jaula, pero ya es la segunda vez que se sale de su jaula y estamos pensando que la sabe abrir. Entonces tenemos que averiguar eso, pero gracias a Dios no hizo un desmadre, no se hizo pipí. Eso sí, se hizo del baño, pero no hizo bien mucho. Entonces no sabemos si fue un poquito antes que nosotros viniéramos, pero estamos happy que no hizo mucho, mucho mes. Pero sí, aquí se va a terminar el vlog. Gracias por llegar a este punto de nuestro video. Muchas, muchas gracias. Y no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. No se olviden de presionar esa campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video nuevo en nuestro canal. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo vlog en este canal. Muchas, muchas, muchas bendiciones y goodbye. Bye. Oh, 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 oh.